Muy bien, señoras y señores, gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar ya con nosotros en esta emisión del día de hoy. Estamos pinchando, le digo yo a usted, la semana, estamos quebrando la semana. Hoy es miércoles, es 23 ya, de este mes tan bonito que es el mes de la Revolución Mexicana, noviembre. Clemente el Santoral, ayer de Santa Cecilia, por el tema de los músicos, semana 47, día 327, le estamos diciendo prácticamente adiós. ...a este ejercicio este año... ...solamente le faltan 38 días... ...imagínese para la Feria de Jalpa... ...que inicia el 19... ...para el Tabasco también que ya está... ...prácticamente a la vuelta de la esquina... ...y bueno, como usted puede observar... ...los zacatecanos y los mexicanos... ...están sin duda alguna... ...pues invadiendo eh, Qatar... ...hay que decirlo de esta manera... no ...la afición mexicana... ...ha hecho una espléndida invasión en Doha... Y bueno, como lo habían prometido muchos de ellos, que iba a ser una presencia importante en la Copa del Mundo en Qatar, bueno, pues lo han comenzado a demostrar. Ve usted esta gráfica de gente de Jalpa, de Nochistlán, de Zacatecas, que le está dando prácticamente la vuelta al mundo y que está dando de qué hablar en esta justa eh, mundialista. Hay que reconocerlo, pues, hay que decirle que el mexicano, bueno, como prometió. Eh, que iba a ser más presencia que tendría más eh, bueno eh, ahora sí que representación en la Copa del Mundo de Qatar pues bueno lo están demostrando y vemos la bandera tricolor prácticamente en todos lados vemos ejercicios no como estos que ponen a bailar no a todo el mundo a la, a la voz y al ritmo precisamente de esta canción tan eh, pegajosa. Así que, bueno, pues les enviamos un saludo. Eh, nosotros logramos hoy, fíjese la simpatía de más de 200 mil vistas con una fotografía que publicamos hoy de unas personas del municipio de Jalpa que están en Qatar Fíjese usted esta. Tenemos más de 6.500 me gusta. Es un mundo de veces que se ha compartido eh, ahí. Y bueno, pues todo esto por estar disfrutando y ser parte. Eh, presencial de esta fiesta mundialista. Nombre del equipo, eh, Rodrigo Rivera en la parte técnica, servidor de ustedes, el licenciado José Juan Llamas Saldívar. Y bueno, déjeme decirle usted que ahí están este, los zacatecanos pues, en Qatar. Le comento que está en operativo también ya en marcha, más bien está en marcha el operativo, quise decir, de invierno 2022 del programa Héroes eh, Paisanos. Se trata pues de cuidar a quienes vienen de allá, de los Estados Unidos hacia acá. El helicóptero Águila 1 caído en Aguascalientes no tiene balazos, dice la Fiscalía General de la República, eh, 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 precisamente en Aguascalientes. Esto porque se han dicho muchas cosas alrededor de la caída de este helicóptero en Aguascalientes. Hoy le hablaremos, ponemos una gráfica de Julia, tú eh, lo digo porque eh, esta. Eh, guapa representante de Zacatecas hoy en el programa este de, eh, o en el certamen este de Mexicana Universal, eh, Julia, está rompiendo todos los paradigmas y es que por primera vez en la historia esta guapa representante de la belleza zacatecana que honrosamente es oriunda del municipio de Jalpa, bueno pues es portada en el periódico del Sol de Zacatecas, simple y sencillamente por ser, bueno pues la ganadora de este certamen de belleza, pero además por ser madre y esposa, eso es lo más eh, interesante que le está dando y seguramente cuando la prensa nacional, este, Rodrigo, pueda eh, tocar esta temática será una, una cosa sin alguna significativa mire, están sus dos bebés y esta guapísima mujer pues habrá de representar hoy a Zacatecas en el plano nacional, tendremos detalles para compartirla nos hemos puesto en contacto con ella porque necesitamos platicar. Veremos si la próxima semana eh, le permite su agenda y estaremos hablando de algunos tópicos importantes. Más adelante le voy a decir por qué Julia Álvarez es portada y, bueno, es por eso, porque es la primera mujer mamá en ganar un certamen de belleza de esta naturaleza. Y, bueno, solo eh, de 14, solo cinco jóvenes acatecanos participan en la Olimpiada de Singapur. Eh, está ya en marcha la campaña para mitigar el rezago de vacunación contra el virus del papiloma humano continúan aquí en Jalpa las tareas de rehabilitación en las áreas verdes celebran a Santa Cecilia ayer en su día que fue el día de los músicos usted sabe que Santa Cecilia o la Virgen pues es eh, la patrona de los músicos continúa el trabajo para la pacificación del Estado dice es el gobernador David Monreal y por supuesto mucha más información que le tenemos Preparada, pues, para esta agradable tarde-noche. Y bueno, vamos a ir con la información de manera muy rápida. Le comento a usted que preparan ya un operativo invierno 2022 del programa Héroes Paisanos. Esto tendrá la implicación de la, los tres niveles de gobierno, el operativo de invierno 2022 del programa Héroes Paisanos, que se lleva a cabo del 29 de noviembre, es decir, comenzará este fin de semana y culminará el fin de año, específicamente el 31 de diciembre de 2022. Así lo dieron a conocer en reunión de coordinación encabezada por la representación de Zacatecas del Instituto Nacional de Migración, a cargo del general José de Jesús Baraja Santos y la Secretaría. Del Zacatecano Migrante que encabeza Iván Reyes Millán, a quien saludamos por cierto en nuestra gira allá por la ciudad de Los Ángeles. Iván Reyes reiteró la disposición del gobierno de David Monreal para colaborar con el Instituto Nacional de Migración en la próxima temporada de vacaciones y juntos todas las instancias y dependencias involucradas brindar apoyo y acompañamiento a las y los paisanos. Dicen en el gobierno que no estarán solos los este, paisanos. Ante autoridades de los gobiernos de México y Zacatecas, y como diputados locales de la Comisión de Atención a Migrantes, se precisó que en Zacatecas el operativo de invierno contará con el apoyo de 18 observadores que se van a instalar en ocho puntos de información y paraderos de descanso en al menos nueve municipios se trata de puntos de apoyo de internación terrestre como el aeropuerto internacional de zacatecas centrales de autobuses unidades regionales de seguridad y jardines principales donde se brindará información y apoyo en todo momento a la comunidad migrante enhorabuena y ojalá y les vaya muy bien que no haya ningún problema con nuestros paisanos que lo único que vienen es a hacer eh, a divertirse y a dejar centavos y de alguna manera activar la economía. ¿Se imagina usted qué sería la Feria de Jalpa, por ejemplo, la de Tabasco, la de Juchipila, la de Nochistlano, de la, la de Tlaltenango? Si no tuviéramos la entrada, el ingreso de la divisa verde, del dólar, quién sabe cómo nos estaría yendo. Pero bueno, déjeme decirle también que por otro lado está también eh, con todo, regresó eh, la vacunación contra el virus del papiloma humano. Y lo están haciendo para mitigar el rezago de vacunación. Acuérdense que estos dos años que transcurrieron prácticamente todas las vacunas eran importantes, pero la que se le dio prioridad fue la del coronavirus. Y bueno, usted sabe que cuidar la salud de la población en general, en particular de las mujeres, es uno de los ejes principales de las políticas establecidas por David Monreal en Zacatecas. Por lo que la Secretaría de Salud inició ya la campaña para mitigar ese rezago de vacunación contra el virus. Del papiloma humano. Eh, dichas acciones van a concluir el 9 de diciembre del presente año y tienen como objetivo aplicar 32,260 dosis, igual número de mujeres que tengan de 13 y 14 años de edad o que vivan con inmunodepresión, eh, como las pacientes que son portadoras del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. El contagio del de virus del papiloma del papiloma humano. Eh, considera la infección de transmisión sexual más frecuente, afectando a la mitad de las mujeres y hombres eh, sexualmente activos en algún momento de sus vidas. Hasta ahora, 16 tipos han sido identificados como de alto riesgo por el, para cáncer cervicuterino, siendo los tipos 16 y 18 responsables de aproximadamente el 70% de todas las neoplasias del cuello uterino. Hay que tener muchísimo cuidado y si hay chance, bueno, pues ya lo sabe. Usted hay que eh, vacunarse. Y bueno, es histórico. En Zacatecas hoy eh, un periódico que es el Sol de Zacatecas dio cuenta de la eh, ahora sí que el desafío que hizo eh, ahora sí que Julia eh, Álvarez, esta joven originaria del municipio de Jalpa y que va a representar, como ya le platicaba hace unos momentos, a todo el estado en el concurso de Mexicana Universal a nivel federal. Lupita Jones, Miss Universo 1991, fue la invitada especial para el concurso realizado este fin de semana allá en la capital Zacatecana. Le comento, Julia, eh, originaria de Jalpa, eh, ella ha pasado pues a la historia de, en los concursos de belleza por haber realizado en el Estado, luego de que el pasado sábado esta joven ama de casa y madre, escuche usted, fue coronada. Como reina en el concurso mexicano universal Zacatecas 2022, es un ejercicio, una información que nosotros tenemos toda la vida comentándole. Habla de la vida que tiene Julia como participante en este certamen de belleza. Ella tiene 24 años, estudia idiomas y es ama de casa, trabaja además en una empresa familiar y como meta a corto plazo está el lanzar en corto tiempo su propia marca de ropa deportiva. Es cofundadora y también embajadora de la marca. A Marte, así que hablar de Julia Álvarez eh, Almaraz es hablar de una zacatecana empeñosa, trabajadora y destacada. Así la cita, así la describe el prestigioso diario El Sol de Zacatecas. Las mamás eh, pasamos por una situación complicada después de tener a nuestros bebés. ¿Crees que nunca vas a volver a tener tu cuerpo de antes? ¿Crees que jamás podrías hacer lo que tú quieres, lo que a ti te gusta? Expresó la hora reina de la belleza que busca empoderarse o empoderar a las mamás, a las madres, y ser ejemplo de que sí se puede, hay que dejar las cosas que no suman y eh, que no nos hacen eh, crecer. Eso es lo que dijo Julia a la prensa zacatecana, que hoy, bueno, pues la toma como ejemplo y dice, oye, eso es histórico que una mujer casada, una mujer con dos hijos, hoy sea la ganadora de un certamen de belleza a nivel estatal. Vamos a ver cómo la acoge, cómo la señala, cómo lo toma la prensa nacional, que será sin duda alguna algo eh, digno de, de comentar, porque lo que es indiscutible, y bueno, pues ahora nos queda más claro que nunca, es la belleza y el talento que tiene Julia, que hoy, como ya escuchamos, como hemos visto, será la representante, no de Jalpa, será la representante de todo Zacatecas en este importante certamen eh, nacional. De Mexicana Universal. Así que enhorabuena, hoy la prensa zacatecana está dando de qué hablar porque Julia, y usted, estos dos pequeños son sus hijos, está su esposo, estuvo con, con, él, con ella también en ese certamen, y bueno, es histórico que hubiera logrado pues el primer lugar o que sea hoy la representante de Zacatecas de este importante concurso nacional. Pero bueno, ahí le dejamos el dato, y bueno, el mismo Sol de Zacatecas también hoy publica que solamente cinco jóvenes de Zacatecas van a representar a México en la Olimpiada Internacional de Matemáticas allá en Singapur. No han recibido apoyos del gobierno del Estado. ¿Qué le parece a usted? Bueno, Ruth Soriano del periódico El Sol de Zacatecas destaca que la Asociación de Profesores, Nacional de Profesores de Matemáticas, AC Delegación Zacatecas, lamenta el nulo apoyo por parte de la Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas y del gobierno del Estado. Eh, para que el equipo de 14 jóvenes participen en la Olimpiada Juvenil Internacional de Matemáticas que se va a realizar en Singapur el 30 de noviembre, del 30 de noviembre al 7 de diciembre. Y bueno, solamente, escuche usted, cinco lo harán. Esto es algo pues eh, interesante que nos llama la atención. No es posible que no se apoye este tipo de cosas, ¿no? Desde el pasado mes de octubre, niñas y jóvenes talento en matemáticas de diferentes instituciones educativas del estado se ganaron su pase para participar en la olimpiada juvenil internacional de matemáticas sin embargo a pesar de las constantes gestiones ante la secretaria de educación del estado es nuestra paisana Maribel Villalpando imagínese usted sin embargo eh, déjeme decirle usted y a pesar de las de, de esas insistencias y también ante el gobierno del estado así como con empresas y sociedad civil no se logró el apoyo para que puedan salir. De esta manera, solamente cinco de 14 jóvenes zacatecanos, talentos, genios, por decirlo de alguna manera, no podrán ir a esto. ¿Sabe por qué? Porque nadie los quiere apoyar. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito la temática y le digo a usted que el helicóptero Águila, este eh, que se cayó en Aguascalientes, bueno, ya es oficial y la Secretaría, la, la Fiscalía de General de la República dice que no tiene balazos. Ello. Perdón, lo comento con usted en virtud de que, como usted sabe, hay bajo, eh, ahí el, el telón, como luego decimos, eh, hay voces en Aguascalientes, hay un rumor muy candente de que el helicóptero, eso no, no se cayó, sino que lo tumbaron, y hablan de muchísimas cosas, y bueno, la ausencia de orificios de bala confirman evidentemente que no hubo un atentado realizado por sicarios motorizados como se dijo en su momento, eh, un testigo de los hechos, los primeros peritajes realizados por la propia Fiscalía General de la República, que publica hoy la prensa Hidrocálida, dice que como resultado es que no se encontraron orificios de bala, de restos, eh, en los restos más bien del helicóptero Águila 1 que dejó, como usted va a recordar, a cinco personas sin vida. De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía General de Justicia, de la Fiscalía General de la República, eh, eh, el, el número expediente 560, diagonal 22, luego del fatídico accidente, bueno, pues la delegación eh, abrió una carpeta de investigación por lo que, por los posibles delitos en los artículos 170 y 399 del Código Federal eh, de nuestro país. Los, per los peritajes apuntan la dependencia se han hecho conjuntamente con aeronáutica civil, dentro de los cuales eh, comprende criminalística de campo, incendios, seguridad genética, balística, así como el procesamiento del lugar de los hechos, las entrevistas con testigos y la obtención de videos del C5 y el C4 correspondientes a dicho territorio, sin que hasta el momento hayan detectado algo extraño en este caso. Así que mientras son peras o son manzanas, se está poco a poco... Eh, eh, quitando a un lado la posibilidad de que este helicóptero haya sido derrota, eh, derribado, pero vamos a estar muy al pendiente de este seguimiento que dan las autoridades. Y bueno, vamos a lo local, aquí en Jalpa. Déjeme decirle, este, este video que ustedes ve circuló en todas las redes eh, sociales del país ¿verdad? y hoy lo compartimos eh, con usted gracias a lo que generan pues, las redes sociales. Y bueno, continúan en Jalpa las tareas de rehabilitación de áreas verdes, el Departamento de Parques y Jardines. Continúa con estas labores de rehabilitar eh, distintas áreas eh, del municipio. Estos trabajos son prioridad de la actual administración que dirige Noé Guadalupe Esparza. La finalidad es que la población jampense cuente con espacios públicos de calidad y en buenas condiciones. Es por ello que el personal de parques y jardines ya trabaja para embellecer sus áreas verdes a través de trabajos de limpieza y también de poda. Hay que decir algo este se están preparando tendremos muchísimos visitantes y también Jalpa tiene muchos espacios verdes ojalá y estén en condiciones de recibirme usted cómo cambia cuando le meten la podadora y le meten limpieza también ahí enhorabuena por ello y bueno ayer en Juchipila que fue día de Santa Cecilia celebraron pues a los músicos en su día con música comida y baile la presidenta municipal María del Rocío Moreno Sánchez asistió al templo de Juchipila, lugar donde felicitó a los músicos hoy en su día, aprovechando el espacio para reconocer por su sabor, perdón, por su labor, quiso decir por su labor en el día de la patrona de todos los músicos, que es Santa Cecilia. Y vemos a la presidenta, todo donde no haya que dar dinero, apoyos o recursos, no se crea. Ahí está presente, ¿no? La maestra María del Rocío eh, Moreno Sánchez, quien participó ayer. De las festividades del Día de los Músicos. Sí, un día es, es un día muy especial, dijo en sus redes sociales, para todos los músicos cuchipilenses que con amor todos los años se preparan para agradecer a Santa Cecilia con su música y con ella externar la belleza en cada una de sus notas. Usted sabe que esto sucedió ayer allá en Cuchipila, aquí en Jalpaú, propio, el típico desfile y luego una comida con los músicos organizados. Y bueno. En otro orden de ideas, también allá en eh, Juchipila, dando cumplimiento a las instrucciones de la alcaldesa Rocío Morena, Moreno, las cuadrillas de obras y servicios que preside Trinidad de Jesús eh, Muñoz García siguen trabajando en el pintado de señalamientos viales en las principales calles allá en Juchipila. Con estas acciones se contribuye al mejoramiento del municipio en cuanto eh, al objetivo es la promoción o promover la movilidad segura y sustentable de todos los huchipilenses en la vía pública, así como el mejor tránsito y vincular pues a los automovilistas y a quienes visitan. Ahí están pues las mejoras que están haciendo en señalética en el caso allá de Huchipila. Por cierto, en Aposol... En el marco de las actividades del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora eh, precisamente el 25 de, en dos días más, de noviembre, el gobierno de Zacatecas, eh, en coordinación con la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de la Mujer impartió una conferencia titulada Amor Romántico, dirigida a alumnas y alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, el COBAES, eh, plantel este, Aposol, que es lo que se daba. Eh, propiamente ahí. La conferencia fue impartida por la licenciada Raquel López, instructora de capacitación, y por la, eh, la licenciada Karen Monserrat Esparza, directora de capacitación e investigación de la misma Secretaría de la Mujer en Zacatecas, en la que hicieron énfasis a la comunidad escolar en que es necesario eliminar la eh, cosificación de la mujer para que pueda tomarse en cuenta desde sus acciones y no como un complemento solamente del de varón. Eh, interesante pues, eh, conferencia, sobre todo hoy en el tema este que tiene que ver con la eliminación de la violencia contra la mujer. Y bueno, también rápidamente le comento a usted que el gobernador David Monreal atendió hoy 449 peticiones en las audiencias por la transformación de, de Trancoso. Acudió para escuchar y dar respuesta a la problemática de frente a la ciudadanía. Eh, tenemos aquí a un hombre de palabra que hoy viene a cumplir con todos esos compromisos, expresó el secretario técnico de audiencias, Carlos Alberto Zúñiga Rivera. Para poder dar solución a esa problemática y escuchar a la gente de frente, David Monreal acudió pues a Trancoso para llevar a cabo eh, la audiencia para la transformación en la que ofreció dar atención a todas y cada uno de las 449 peticiones que allá. Propiamente se hicieron. Y bueno, rápidamente le comento yo a usted también que el gobernador David Monreal asegura que él continúa con el trabajo para la pacificación del Estado. Eh, quedó instalada la Mesa Estatal de Construcción de la Paz y Seguridad allá en Trancoso. Usted sabe que el gobernador ha hecho una característica, va a los municipios, desarrolla los tradicionales valores a la bandera, luego se reúne con todas las integrantes del cuerpo de seguridad. En Zacatecas, y bueno, así lo hizo allá eh, David Monreal, en Trancoso, donde destacó que a un año de haber implementado el Plan Zacatecas II como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, pues ha logrado, dice él, disminuir el secuestro, el homicidio y el robo a mano armada hasta en un 20%, y el gobierno de Zacatecas, en coordinación con la Federación de Municipios, continúan ese trabajo o trabajando pues para pacificar al Estado, según lo que dijo el propio eh, gobernador eh, David Monreal. Bueno, dentro de las cosas más importantes que el día de hoy le compartimos a usted, estoy viendo la prensa nacional, el influyente diario, el periódico este, Universal, que hoy dentro de sus notas principales dice que Canadá dominó, pero perdió ante Bélgica en su debut en Qatar 2022. Ya sabe usted cuántas sorpresas se llevan el día de hoy. España también en su historia lograr... Una de las mayores goleadas en los mundiales. Eh, Alemania protesta en su partido contra la FIFA. Los derechos humanos no son negociables. Y bueno, eh, la árbitra mexicana Karen Janet Díaz debutó, por cierto, también allá en el eh, Mundial. No hay cosas que estamos viendo como la disciplina de los eh, aficionados jap japoneses que esperan en semáforo rojo, propiamente para celebrar. Y bueno. Eh, hay tantas cosas que se dicen hoy alrededor del Mundial, como un colombiano que apostó que Argentina perdía el Mundial de Qatar y ganó 26 veces lo jugado. Imagina usted, esta es eh, una situación importante. Hay tantas cosas ahí. Hay un aficionado mexicano que asalta a paisanos en el metro de Qatar. Ya se la saben eh, de mí, dice la gente. En fin, hay cosas muy interesantes que se están dando. El día de, de hoy, eh, Bélgica-Canadá 1-0, Marruecos-Croacia eh, 0-0 en la final milenio. Destaca el día de hoy, por supuesto, también, este, ahora sí que la, la goleada que le dio España 7-0 a Costa Rica en el Mundial de Qatar. La FIFA, por cierto, abrió un expediente a México por los cánticos de sus aficionados. ¿Qué le parece? Ustedes los mexicanos siguen dando... De qué hablar, ya sea bueno o sea eh, malo, ¿no? De alguna manera, pero bueno, pues ahí están eh, puestos nuestros paisanos. La Comisión de Disciplina de la FIFA abrió hoy un expediente a la Federación Mexicana de Fútbol por los cánticos de los hinchas de ese país durante su debut en el Mundial de Qatar ante Polonia, donde los dirigidos por Gerardo Martínio empataron sin goles dentro del grupo. C o sea, Usted sabe que lo que le dio la emoción fue la parada que hizo el portero eh, Memo Ochoa de nuestra selección. El procedimiento se ha abierto en función pues del artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA que se refiere propiamente a la discriminación así que se trata pues del segundo expediente que abre la Comisión Nacional de Disciplina tras eh, el que se hizo contra Ecuador por el mismo motivo durante el partido inaugural que enfrentó eh, a la a el Tri frente a los aficionados cataríes y que terminó con un Triunfo sólido, de dos a ceros para los sudamericanos. Fuente de las cosas más importantes que están el día de hoy. El diario Excelsior también dice afición de Japón, vuelve a poner el ejemplo en un mundial. ¿Qué le parece? A usted en Bursa tampoco comprará City Banamex. Se retira del proceso. Señoras, señoras, muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo, le apreciamos el que haya estado con nosotros, también a quienes Llegan un poco más tarde a quien lo hace en la madrugada. Empezamos con algunas vistas y terminamos durante los dos, tres días con un mundo de visitas. Muchísimas gracias, a veras, por seguirnos, por estar al pendiente. Nos vemos en la próxima este, eh, edición precisamente de Pulso Noticias. Rodrigo Rivera me acompañó en la parte técnica del programa. Servidor de ustedes, el licenciado José Juan Llamas Saliva. Cuídese mucho, ya quebró la semana. Es miércoles, pronto será. El fin, mañana es día festivo. Bueno, de hecho, ya casi todos lo son de aquí al, al resto de la semana en los Estados Unidos con motivo del Thanksgiving. Así que enhorabuena, felices fiestas a quienes están allá del otro lado de la frontera en este día de acción de, de gracias el día de mañana. Pásela bien, bye bye. Mueblerías, el mueble son. Desde 1990 hemos vestido y decorado tu casa con muebles y artículos para el hogar, con la mejor calidad y precio. Visitar Mueblerías El Mueblesón es una experiencia sin igual. Llegarás a un paraíso de salas, recámaras, muebles de oficina, cocinas, comedores, estufas, refrigeradores, electrodomésticos, decoraciones y más. Te invitamos a que des el tour del paraíso de los muebles en Mueblerías El Mueblezón, en nuestra sucursal en Jalpa, calle Ocampo número 622, en Juchipila, frente a la plaza principal, o también en nuestra sucursal de Calvillo, en calle Terán número 114. Que por más de 30 años nos hemos encargado de decorar tu hogar. Mereces calidad, mereces precio, mereces sentirte bien en tu espacio personal. Decora tu casa, decora tu espacio con mueblerías, el mueble son.